Ok, bienvenidos, bienvenidos todos a otro video más de Producciones Bicho 2.0 en su serie Hospital de Electrónica Simapan. Tenemos un Moto G20 para cambio de display y vamos a empezar como siempre quitando la carcasa para desconectar la batería, trabajar sin descargas electrostáticas, siempre con cuidado de no dañar el sensor de huella. Vamos a quitar esta con haciendo palanca acá y con algo vamos a ayudarnos de una pala de plástico que no raye, ok. Vamos a ver si podemos de una vez así. Un segundito. Ok, la mejor forma para, perdón, la mejor forma para sacar lo que es la tapa, pues, es despegando el sensor de huella, empujándole un poquito y así nos deja espacio para quitar los tornillos que tenemos por acá. A ver, voy a prender lo que es el flash de la cámara para ayudarnos un poquito con la iluminación. Es que se me dañaron las lámparas del techo del taller y pues andamos batallando un poco con la luz. Bueno, ya una vez suelto, a ver si me permiten, voy a soltar lo que es la tapa para levantarla y que vean cómo desconectamos el sensor de huella y la batería. Ok, una vez destapado, ya hemos quitado la batería para evitar descargas. Nos damos cuenta que vamos a tener que despegar la batería para soltar el flex del display. Ok, entonces vamos a con cuidado de no dañar la batería. La vamos a despegar con nuestra pala de plástico porque así evitamos rayarla o cualquier otra cosa. Una vez quitado el display, quitada la batería, vamos a despegar el display con el proceso de siempre, con la laminita levantando. Este no nos importa si se rompe o no, puesto que se va a cambiar totalmente por el nuevo. Ok, vamos a buscar una de nuestras laminitas. Pues es la herramienta que nosotros ocupamos siempre porque nos va bien. Ok, ya hemos quitado batería, hemos quitado display viejo. Vamos a poner el display nuevo sobrepuesto. Conectaremos la batería para calar el encendido del mismo. Ok, estamos calando la refacción. Un segundito. Ahí tenemos el display ya funcionando. Vamos a esperar un poquito que acabe de iniciar el teléfono para pues mostrarles un poquito que sí funciona y les comentaré algo. No me di cuenta, por eso siempre hay que estar concentrado en los trabajos. Ahí está. No tiene mucha batería y por tanto vamos a cargar el celular. Ah, no, se nos soltó aquí la pila, ya ven. Ok, quiero mostrarles que sí tiene tacto el touch y todo eso. Vamos a esperar a que inicie. Okay. Mm.
Ok, ahí estamos viendo un pequeño defecto que tiene el celular, o me parece al menos, que cuando inicia simplemente se apaga. Entonces voy a ver eso, a ver de qué se trata, o a ver si estoy yo en lo incorrecto. ¿Ves? Se queda trabado. Y se apaga. Ok, tiene un detalle que inicia y se queda como tildado en Motorola y de ahí se apaga. Pero el display sí funciona, entonces vamos a seguir con el proceso del pegado de su pantalla y luego veremos eso. Ok, vamos a hacer lo de siempre. Pone, ya está limpia la ceja del teléfono. Vamos a limpiar, perdón, vamos a poner pegamento para fijar la pantalla y dejarlo en secado. Ok, pues ya lo tenemos encintado y esperando el secado. Más tarde veremos lo de su batería y veremos qué onda con ese inicio que hace tan raro. Ok, vamos a esperar unas 4 horas y yo creo que como ya estamos a punto de cerrar, pues ya hasta mañana se queda así. Ok. Ok, pues ya hemos armado este celular y estamos comprobando que la pila que le pusimos sí está buena. Entonces ya está recibiendo carga. Y lleva un 4%, entonces vamos a esperar que agarre bastante carga para pues determinar ya bien y sacar conclusiones. Ya no nos ha dado lata, ya lo hemos armado todo. El armado pues es sencillo, es pasar el flex. Tiene un flex que va directamente a placa, pasando por debajo. Otro flex que va al centro de carga. Se arma la tapa del la tapa del centro de carga, la tapa de arriba, el sensor de huella va pegado sobre la tapa de arriba, junto a la cámara ponemos un poco de pegamento alrededor y ponemos la tapa para que selle y pues ya ponemos la tapa. Ok, ahí vemos un poco de pegamento que sobresale, pero no hay ningún tipo de problema, porque lo podemos quitar así. Ok. ¿Qué más? Pues aparte de eso, pues el celular ya está totalmente activo. Ya vemos que tiene totalmente sensibilidad. Y el brillo, pues lo regula totalmente bien. Ok, entonces esto sería un video más de Producciones Bicho 2.0, Hospital de Electrónica Simapán, cómo cambiar display o cómo lo cambiamos nosotros de un Motorola Moto G20. Ok, suscríbanse al canal, activen campanita y esperen nuevos videos. Hasta la próxima, amigos.